Humildemente te pedimos que en esta última presentación nos ayudes a ver la importancia de poner nuestros ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, y a depender tan solo de Él para nuestra salvación. Bendice a cada hermano aquí presente y que tu bendición alcance también a aquellos que a través de este mensaje escuchan lo que tú tienes para decir para tu pueblo en esta hora final. Me encomiendo a ti, Señor, pidiendo que tú me uses y me des fuerza para completar este mensaje de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo adventista estaba siendo educado a confiar en sus líderes, como guía segura en asuntos espirituales. Por eso, dice la mensajera del Señor, Dios dio a sus siervos, Wagoner y Jones, un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad tal que... Cual como es en Jesús, habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Hermanos, los testimonios que tenemos de la mensajera del Señor de esa época nos confirman claramente cuál fue el problema en Minneapolis y por qué se rechazó el mensaje que ofendió al Espíritu Santo. Carta 179 de 1902. He sido instruida que la terrible experiencia de la conferencia de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes y oscuros en la historia de los creyentes en la verdad presente. Nunca antes vi entre nuestro pueblo una firme complacencia propia, una renuencia a aceptar y a reconocer la luz que fue manifestada en Minneapolis. Nuestro pueblo no pudo entender que era Dios quien había enviado a estos hombres jóvenes para que dieran este mensaje especial. Los trataron con desprecio y con ridículo. Nuestros dirigentes dijeron, esto es solo una excitación, no es el Espíritu Santo. No son los aguaceros de la lluvia tardía que están comenzando a caer. Hubo corazones llenos de incredulidad, quienes no bebieron del Espíritu, sino que tenían amargura en sí mismos. Ellos declararon en su corazón, en su alma, en sus palabras y en sus actitudes que esta manifestación del Espíritu Santo era fanatismo y engaño. Se fortalecieron como una roca para resistirlo. Las ondas de la misericordia que fluían por encima y alrededor de ellos fueron rechazadas por su malvado y duro corazón. Resistieron el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Todo el universo celestial. Con tristeza presenció el trato desgraciado hacia Cristo Jesús, representado por su Espíritu Santo que fue enviado en Minneapolis. Si hubieran tenido enfrente a Jesús en persona, lo hubieran tratado igual que como los judíos trataron a Cristo. Nuestros dirigentes rechazaron, resistieron y agraviaron al Espíritu Santo de Dios, despreciaron el Espíritu de gracia y el Espíritu Santo agraviado se retiró de esa reunión. Hermanos, es muy triste lo que estamos leyendo. ¿Se acuerdan que anoche vimos que en un sermón tres años más tarde o cuatro, cuatro años más tarde que el pastor Jones estaba predicando, él preguntó qué fue lo que nuestro pueblo rechazó en Minneapolis y la hermana White estaba sentada en la plataforma cuando él estaba predicando este sermón y él dijo la lluvia tardía, el fuerte pregón. Miren cómo termina esta cita estenográfica. Dice, ¿y qué es el mensaje de la justificación por la fe? El testimonio de la profetisa del Señor nos ha dicho lo que es. Es el fuerte pregón, es la lluvia tardía. Entonces, ¿qué fue lo que se rechazó en Minneapolis? ¿Qué fue lo que los hermanos que tomaron esa peligrosa posición rechazaron? Fue el fuerte pregón, fue la lluvia tardía, fue el mensaje del tercer ángel. Agraviaron al Espíritu Santo. Hermanos, ¿no es esto triste? Claro que los hermanos no sabían que estaban rechazando al Espíritu Santo del Señor. Sigue diciendo el pastor Jones en su sermón. Pero el Espíritu del Señor estaba allí para decirles que lo estaba haciendo. ¿Acaso no fue así? ¿Acaso el Señor no habló a través de su mensajera en Minneapolis? Y ella estaba allí en la plataforma cuando él decía esto. Pero cuando nuestros dirigentes rechazaron el fuerte clamor, el instructor de justicia, y el Espíritu del Señor habló a través de su profeta y estuvo allí y nos dijo lo que estábamos haciendo. ¿Qué sucedió entonces? Oh, entonces simplemente hicieron a un lado a su profeta junto con el resto del mensaje que Dios envió. Esto fue lo que sucedió, hermanos. Es tiempo de que recapacitemos de estas cosas. Es tiempo de meditar seriamente, de pensar con detenimiento en lo que sucedió en Minneapolis. Esta fue la realidad, hermanos. Como pueblo adventista, muy poco sabemos de lo que pasó en esa reunión. Es más, la mayoría de los adventistas ni saben que hubo una reunión, ni saben que la lluvia tardía estaba a punto de caer hace 120 años atrás, no saben que la ley dominical estuvo a punto de ser aprobada y la mayoría de nuestro pueblo ignora que el Espíritu Santo fue agraviado. Ahora, ¿qué fue lo que causó eso, hermanos? Porque tenemos que aprender la lección, no sea que repitamos la misma historia ahora. ¿Qué fue lo que hizo que se rechazara el mensaje de Minneapolis? Página 1363 de Testimonios para los Ministros, por cierto. He buscado en toda América Latina comprar libros de testimonios para los Ministros y no se pueden conseguir, hermanos. Desde Buenos Aires hasta México. No hay ningún lugar en la iglesia adventista que usted pueda conseguir este libro. Sí. Aquí no lo hay, hermana. Yo ya lo busqué en todos los ABCs habidos y por haber. Puede ser que en inglés sí, hermana. En inglés está, pero en español está agotado y nos dijeron que no lo van a volver a publicar. Así que si usted tiene este librito, atesórelo. Sí, vamos a tener que volverlo a imprimir. Pero acaban de pasar una determinación votada por el Concilio Anual de la Iglesia Adventista donde cualquiera que publica libros del Espíritu de Profecía va a ser llevado a juicio. Acaban de pasar esa determinación y no es no es porque ellos lo quieran hacer, es simplemente porque no quieren que se publiquen ciertos libros que ya están fuera de publicación. Déjenme leerles lo que dice aquí, hermanos. Página 363, segundo párrafo. La justicia de Cristo por la fe. Este es el mensaje de la justicia de Cristo por la fe. El mensaje de Minneapolis. Ha sido ignorada porque es contraria a su espíritu y a toda la experiencia de su vida. Mandar, regir ha sido su procedimiento. Satanás ha tenido la oportunidad de manifestar. Cuando alguien que profesa ser representante de Cristo persiste en tratar duramente a los hombres, colocándolos en lugares difíciles, quienes resultan así oprimidos o bien quebrantan toda cadena de opresión, está hablando de Wagoner y Jones, hermano los trataron duramente. Y miren lo que ella dijo. Si persisten en tratarlos así, los hombres que están colocados en una situación tan difícil, o bien quebrantan toda cadena de opresión, y eso fue lo que pasó tristemente con Wagoner y Jones, hermanos. Dijeron, no más, se salieron de la iglesia adventista porque no soportaron la prueba por la oposición tan grande que se levantó contra ellos. O serán inducidos a considerar a Dios como un señor duro, albergar sentimientos duros contra Dios y el alma es enajenada de él tal como Satanás planeó que ocurriera. Si nosotros leemos un poquito antes, hermanos, todo este capítulo es impresionante. Se titula No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y fue escrito desde Australia en septiembre de 1895. Ella habla aquí, por ejemplo, le leo, leo página 360, solo pedacitos para que vean de qué viene hablando. La opresión, la injusticia, la causa de Dios no puede funcionar así, no puede obtener ninguna ventaja despojando a los miembros de la familia de Dios de toda individualidad o de sus derechos. Dios aborrece estas maldades. El Señor no acepta tales manejos en su causa. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que las personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. Hermanos, esto fue lo que llevó al pueblo adventista a rechazar porque los líderes le dijeron al pueblo que no escucharan el mensaje, que no le prestaran atención. Ya lo leímos hace un momento. Eso que dicen que es el Espíritu Santo es mentira, es falso, no son ninguna derramamiento del Espíritu Santo cuando la mensajera del Señor había dicho que era la lluvia tardía pero se levantaron en contra y comenzaron a decirle, eso es fanatismo, no hagan caso. Y luego mandaron cartas a todas las asociaciones diciendo a los pastores que no podían permitir que Wagoner y Jones ocuparan los púlpitos de las iglesias adventistas para estar predicando el mensaje de la justificación por la fe. El poder despótico, dice la página 361, que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Un poquito antes dice, la mente de un hombre gobierna la mente de otro hombre y el instrumento humano es separado de Dios y expuesto a la tentación. Los métodos de Satanás tienden a un solo fin, a hacer que los hombres sean esclavos de los hombres. Ahora, hermanos, lo que veníamos leyendo antes, el método del diablo dominar a los hombres, esa es la marca de la bestia, que los hombres hagan lo que el hombre dice. Que obedezcan a los líderes religiosos y si no los quieren obedecer, hay una ley que los va a obligar a que obedezcan. Ese es el método de Satanás: utilizar la fuerza, utilizar la coerción, utilizar la amenaza, no darles libertad de pensamiento, libre albedrío, libertad de conciencia. Y vimos. Que en el mensaje del tercer ángel la libertad de conciencia es sumamente importante, es un eslabón del mensaje del tercer ángel. Pero ahora estamos viendo el ataque del diablo. Voy a inducir a los ministros, total los miembros van a hacer lo que los pastores digan. ¿Por qué creen ustedes que se rechazó el mensaje? El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Este enseñoreamiento de la heredad de Dios creará un resentimiento tan grande hacia la conducta humana que producirá un estado de insubordinación. La gente está descubriendo que a los hombres que ocupan altos cargos de responsabilidad no puede confiárseles la tarea de modelar las mentes y los caracteres de otros hombres. El resultado será que perderán la confianza aún en la conducción de los hombres fieles. Miren cuál es el peligro, hermano. Cuando pastores y dirigentes quieren forzar la conciencia a los hombres, decirles no vayas aquí, no vayas allá, y cuando no logran con consejos, entonces usan amenazas y comienzan a amenazar. Te voy a poner en disciplina. Vas a ver lo que te va a pasar, vas a perder tus puestos y comienzan a amenazar a la gente. Ese es el método satánico para controlar las mentes de los seres humanos. Donde quiera que esto se manifieste, dice la mensajera del Señor, hay que temer, hay que tener miedo. Próxima página, el espíritu de dominio se extiende aún a los presidentes de nuestras conferencias. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos creyendo que está investido de autoridad para dictarles lo que tienen que hacer, para hacer su voluntad, el mejor procedimiento y el único seguro consiste en quitarle el puesto a ese presidente para que no se haga un gran daño a él, a sí mismo y pierda su propia alma y ponga en peligro las almas de los demás. Hermanos, la mensajera del Señor dice que cuando un presidente comienza a decirle a los demás pastores, ustedes van a hacer lo que yo digo, lo mejor que hay que hacer es quitarlos del puesto, porque van a perder el alma de ellos y van a hacer perder a mucha gente más. Ese es el modus operandus de Roma. Esa es la manera de la religión de la naturaleza del hombre, poner a un hombre para que dicte sobre los demás los que tienen que hacer. Esta disposición a dominar sobre la heredad de Dios causará una reacción a menos que estos hombres cambien de conducta. Y hermanos, eso fue lo que pasó. Vino la gran apostasía alfa. La última vez que estuve aquí hablamos de esta apostasía. Porque hermanos, lo que pasó en la apostasía alfa es lo mismo que está pasando hoy en día con nosotros. Es una copia fotostática, hermanos. Y ese es el peligro tan grande que tenemos como pueblo de Dios en este momento. Miren lo que dice. Aquellos a quienes se pide que revelen los atributos del carácter del Padre, se salen de la plataforma bíblica y con su propio juicio humano inventan reglas. Especialistas somos los adventistas para inventar reglas. Y resoluciones para forzar la voluntad de otros a hacer lo que ellos quieren. Los proyectos para forzar a los hombres a seguir las prescripciones de otros hombres están instituyendo un orden de cosas que pasa por alto la simpatía y la tierna compasión, ciega los ojos a la misericordia, a la justicia y al amor de Dios. La influencia moral y la responsabilidad personal son pisoteadas. ¿Saben cómo se le llama esto? El párrafo anterior lo dice, cuando los hombres que profesan servir a Dios ignoran el carácter paternal del Señor y se apartan del honor y la justicia al tratar a sus semejantes mal, Satanás se alegra porque Él les inspiró sus atributos, es su imagen la que reflejan están en las mismas huellas del romanismo. Ahí lo dice, en las huellas del romanismo. Y hermanos, eso es lo que está pasando en nuestra iglesia hoy en día. Se quiere dominar a las mentes. ¿Por qué creen ustedes que mucha más gente no vino hoy aquí? Les metieron miedo, usaron las mismas tácticas que usa la iglesia romana. Para que no escuchen el mensaje. El mensaje que Dios manda para despertar a su pueblo. Qué terrible peligro estamos nosotros, hermanos. Ahora, si yo hubiera venido aquí a predicar el mensaje de Gambeta, bueno, qué bueno que le digan que no vengan. Pero lo único que yo he hecho aquí es predicar de la Biblia y el Espíritu de profecía. Me he pasado el día entero leyendo lo que Dios ha revelado. ¿Eso es lo malo? Es que el diablo no quiere que este mensaje se escuche. La justicia de Cristo por la fe ha sido ignorada. Porque es contraria a su espíritu y a toda experiencia de su vida. Mandar. Regir ha sido su procedimiento. Satanás ha tenido la oportunidad de manifestarse. Cuando alguien que profesa ser representante de Cristo persiste en tratar duramente a los hombres colocándolos en lugares difíciles, quienes resultan así oprimidos o quebrantan toda cadena de opresión o son inducidos a considerar a Dios un Dios injusto. Esta dureza de corazón de parte de los hombres que pretenden creer la verdad es achacada por Satanás a la influencia de la verdad misma. Y así los hombres llegan a disgustarse con la verdad y se apartan de ella. Por esta razón no debe tener un cargo de responsabilidad ningún hombre que piense que no importa si él tiene un corazón de carne o un corazón de acero. Hay gente que dice, a mí no me importa, que se va a hacer lo que yo digo. Y yo soy el pastor, y aquí van a hacer lo que yo digo, pues yo soy el pastor. Y Dios dice, no tiene derecho a tener ese cargo. Cuidado con estar obedeciendo a los hombres por encima de Cristo Jesús, porque ese es el espíritu del romanismo. Los hombres creen que están manifestando la justicia de Dios, pero no revelan su ternura y el gran amor con el cual Él nos ha amado. Su invención humana, que se origina en los artificios de Satanás, aparece suficientemente justa a los ojos cegados de los hombres porque es inherente a su naturaleza. ¿Y cuál es la religión de la naturaleza del hombre? El papado. Una cabeza visible que le diga lo que tiene que hacer. Así es fácil seguir la religión. Porque yo no tengo que tomar decisiones por mí mismo. A mí me dicen lo que tengo que hacer. Y si yo hago lo que me dicen, me voy a salvar. Pero la salvación no está en hacer lo que dice el hombre, está en hacer lo que dice Dios en su palabra. Una mentira creída y practicada llega a ser verdad para ellos. Así se realiza el propósito que tienen los agentes de Satanás. Los agentes de Satanás quieren desviarnos de la verdad para que aceptemos el domingo. Ese es el plan del diablo y así él consigue sus propósitos. Pero ¿cómo caen los hombres en tal error? Mm. En la misma página 364, todo lo que hay en nuestro mundo se halla en agitación. Los acontecimientos arrojan sus sombras con anticipación. Las señales de los tiempos son ciertamente ominosas. Ahora vean, hermanos, la relación. Viene hablando del rechazo de la justificación por la fe, viene hablando del poder despótico de dominar a los hombres y ahora luego entra a hablar directamente de la ley dominical. Tiene una relación directa porque las dos aparecen juntas, igual que en 1888. Escuchen, los acontecimientos... Acontecimientos, futuros arrojan sombra, su sombra con anticipación. Las señales de los tiempos son ciertamente ominosas. No hay seguridad en nada que sea humano o terreno. Los vientos son retenidos por los cuatro ángeles. Dios nos ha dado generosamente un momento de respiro. Todavía no se soltaron los vientos. Pero lo que viene es terrible. Toda facultad que nos sea confiada por Dios, ya sea física, mental o moral, debe ser atesorada como algo sagrado para hacer la obra que nos ha sido asignado en favor de nuestros semejantes que perecen en la ignorancia. La amonestación es seguir adelante a todas partes del mundo. No debe haber demora. Rápidamente los hombres están alistando bajo la bandera que han escogido. Hermano, solo hay dos banderas, solo hay dos bandos y escuchen bien cuáles son esos dos bandos los hombres rápidamente se están alistando bajo la bandera que han escogido esperando y observando los movimientos de sus dirigentes cómo los hombres se meten bajo la bandera de un lado o del otro viendo lo que hacen sus dirigentes escuchen Hay personas que están vigilando, aguardando y trabajando para la aparición de nuestro Señor. Mientras que el otro bando sigue con rapidez la corriente bajo el generalato del primer apóstata. Ellos buscan un Dios en la humanidad. Fíjense cuáles son las dos banderas. La, la bandera de Cristo. Esperan su venida, trabajan por la aparición del Señor y le obedecen solo a Él. Y la otra bandera, bajo el generalato del gran apóstata, buscan un Dios en la humanidad. Y Satanás personifica a aquel a quien buscan. Multitudes serán tan engañadas por su rechazo de la verdad que aceptarán las falsificaciones. La humanidad será clamada como Dios. Alguien vino desde los atrios celestiales para representar a Dios en forma humana. Y nuestros ojos deben pues ser puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. La palabra de Dios nos advierte de la vigilancia incesante. Ese es el precio de nuestra seguridad. Donde se descuida el que está vigilando, pierde su seguridad. Por eso tiene que haber un vigía que esté vigilando para que no se pierda la seguridad. Solo por el sendero derecho de la verdad y la justicia podemos escapar al poder del tentador. Pero el mundo está entrampado, la habilidad satánica se ejerce ideando planes y métodos sin cuenta para realizar sus propósitos. La simulación ha llegado a ser un bello arte para él y actúa a la semejanza de un ángel de luz. Trabaja para restringir la libertad religiosa, para introducir una especie de esclavitud, las organizaciones e instituciones de nuestra iglesia a menos que sean guardadas por el poder de Dios, trabajarán bajo el dictado de Satanás para colocar a los hombres bajo el gobierno de los hombres. Miren cuál es el peligro, hermano, que nuestras propias instituciones caigan bajo el dominio de Satanás, colocando a hombres bajo el control de los hombres. ¿No es eso lo que está pasando en nuestras iglesias, hermanos? Es grave. Es grave y esto es lo que está preparando el camino para la aceptación del falso día de descanso, porque los miembros van a hacer lo que sus líderes les digan. Y los que se levanten en contra de eso, ahí están los fanáticos, mire. Ahí están, esos son. ¿No ves que siempre tienen que estar en contra de lo que hacen los demás? Esos son los fanáticos, cuando en realidad van a, van a ser los únicos que van a estar defendiendo la bandera de Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Las organizaciones y las instituciones, a menos que sean guardadas por el poder de Dios, trabajarán bajo el dictado de Satanás para colocar a los hombres bajo el gobierno de los hombres. El fraude y el engaño tendrán la semejanza del celo por la verdad y por el progreso del reino de Dios. Cualquier cosa... Que nuestras prácticas no sea tan claro como el día pertenece a los métodos del príncipe del mal. Sus métodos son practicados aún entre los adventistas del séptimo día que pretenden conocer más a fondo la verdad. Si los hombres resisten las amonestaciones que el Señor les envía, llegan incluso a encabezar el mal proceder. Tales hombres se arrogan el ejercicio de las prerrogativas de Dios. Tienen la presunción de hacer aquello que Dios mismo no hace para tratar de controlar las mentes de los hombres. Miren, hermanos, esto es grave. Hombres que, le... que quieren decir a otro lo que tienen que hacer o no hacer, ni Dios hace eso. Ni Dios se di... le dice al ser humano. Ni obliga a nadie, pero hombres se ponen en esa posición de decirle a los hombres lo que tienen que hacer. Tratar de controlar la mente de los hombres. Introducen sus propios métodos y planes y con sus falsos conceptos de Dios debilitan la fe de otros en la verdad e introducen falsos principios que actuarán como la levadura. Para mancillar y corromper nuestras instituciones e iglesias, hermanos, el Señor lo dejó escrito: corromper nuestras academias, corromper nuestros hospitales, corromper nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestras instituciones y nuestras iglesias. Todo lo que rebaja la concepción que el hombre tiene de la justicia, de la equidad y el juicio imparcial, todo artificio precepto que coloca a los agentes humanos bajo el control de mentes humanas, perjudica su fe en Dios, separa al alma de Dios porque desvía de la senda de la estricta integridad y justicia. Habían perdido de vista a Jesús. Habían puesto sus ojos en sus dirigentes. Y como los dirigentes dijeron, esos dos son unos fanáticos, no los escuchen. El pueblo rechazó el mensaje que era la lluvia tardía. El Espíritu Santo fue agraviado. Y terminó por retirarse triste. Se detuvo la lluvia tardía y Dios tuvo que mandar por rebelión de vuelta al pueblo de Israel al desierto y no por 40 años. 120 años hace que estamos dando vuelta en este desierto. ¿Y ustedes creen que ahora las cosas están mejor en nuestra iglesia que hace 120 años atrás? ¿Ustedes creen que ahora está mejor la cosa? Dios no justificará ningún medio por el cual el hombre pueda regir, mandar, oprimir en lo más mínimo a sus semejantes. Los métodos que se están usando hoy en día son para que la gente dependa del hombre, que hagan lo que el hombre dice. Dios no justificará ningún medio por el cual el hombre pueda regir o oprimir o mandar en lo más mínimo a su semejante. Dios no permite ni lo más mínimo en esto, hermanos. La única esperanza para los hombres caídos consiste en mirar a Jesús recibirlo a él como el único salvador tan pronto como el hombre comienza a ser una regla férrea para otros hombres tan pronto como comienza a enajesar a y a guiar a los hombres según su propia idea deshonra a Dios pone en peligro su propia alma y las almas de sus semejantes. El hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexión vital con él hermano la salvación es una conexión vital con cristo no depende de tu relación ni con tu pastor ni con tu junta de iglesia ni con tu membresía en la iglesia la salvación depende de tu conexión vital con cristo es el único que te puede dar salvación y el mensaje de la justificación por la fe es depender solamente de cristo ese es el mensaje que Dios mandó y que fue rechazado por nuestro pueblo. Recibimos de Dios lo que sostiene la vida del alma. Se nos amonesta no confiar en el hombre, ni hacer de la carne nuestro brazo. Se pronuncia una maldición sobre todos los que hacen esto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que hace de la carne su fortaleza. Bendito el hombre que confía en Jehová. Habiendo visto esto. La mensajera del Señor dice lo siguiente. El Señor me mostró, 1889, un año exacto después de la reunión en Minneapolis, el Señor me mostró que los hombres en posiciones de responsabilidad se opusieron a su forma de obrar. Porque ellos piensan que la obra debe ser hecha y la bendición debe venir de cierta manera, como ellos dicen. Y ellos no reconocerán a cualquiera que venga de otra forma. Si no viene a través de sus canales mandados por ellos, que no lo acepten. Dios tiene designado sus canales de luz, pero estos no necesariamente son a través de los dirigentes establecidos. Eso dijo Elena de White, hermanos. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 726. La falta de voluntad para renunciar a sus opiniones preconcebidas y aceptar la verdad que mandó Dios, fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esta eficacia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria. ¿Cuál es la luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria? El mensaje del cuarto ángel. Fue resistida esa luz. Y en gran medida ha sido mantenida lejos del pueblo por el proceder de nuestros propios hermanos dirigentes. Los dirigentes de nuestra causa tuvieron la culpa de que el pueblo rechazara la luz que Dios mandó. ¿Será que esto puede volver a suceder hoy en día? Dice la mensajera del Señor, la religión de la naturaleza humana, el papado, las huellas del romanismo, mandar, regir, se estableció firmemente en Battle Creek después del rechazo de la luz en 1888. ¿Cómo se estableció el romanismo en la conferencia general? Firmemente. El rechazo de la verdad bíblica lo hace al hombre acercarse a la infidelidad. Una iglesia caída disminuye la distancia entre el papado y ella misma. Los hombres que se acostumbran a obedecer al hombre obedecerán al hombre de pecado cuando venga la ley dominical. Hermanos, eso es lo que está pasando y nuestro pueblo no está preparado y van a hacer lo que digan los dirigentes. Ahora ustedes saben que el fuerte pregón, y ahora les voy a leer algo que es más grave todavía, porque ustedes pueden decir, bueno, esto pasó en el pasado. Ahora miren lo que va a pasar ahora. Eventos de los últimos días. Capítulo. El fuerte clamor. El mensaje del cuarto ángel. Dice así. Página 207 de eventos. Permítanme decirles que el Señor actuará en esta etapa final de la obra de una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse. Cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. ¿Cuál es el ángel que se une al tercero? Pero dice que va a haber gente que se va a oponer y que van a querer controlar y hasta decir lo que se tiene que hacer cuando venga el cuarto ángel. Mandar, mandar, como yo digo, y si no, no se hace. Escuchen, siempre habrá entre nosotros personas que querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Oh mis hermanos, Dios va a tomar la rienda en sus manos. Próxima página, Él suscitará hombres y mujeres entre la gente común para hacer su obra. ¿Quiénes van a hacer la obra, hermano? La gente común. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fueran sus discípulos. Aquellos que no, no comprenden la necesidad de lo que debe ser hecho serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos. Que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Alabado sea el nombre del Señor. En esta solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que la preparación externa en escuelas. Dios no necesita hombres educados en nuestras instituciones que sean orgullosos y soberbios y quieran mandar a los demás porque tienen un título de la universidad. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspiren. Pero ahora, hermanos, viene lo más triste. Si no fuera porque el Señor nos dijo estas cosas de antemano, nosotros no sabríamos lo que está pasando hoy en día. Doy gracias a Dios por el espíritu de profecía. ¿no? Definitivamente tenemos una ventaja nosotros. Porque cuando el rey de Siria hace sus planes, el rey de Siria se llama Lucifer, Satanás, hace sus planes contra la iglesia remanente, el profeta de Jehová nos dice, ten cuidado que va a estar por ahí, no vaya por ahí, ten cuidado que va a poner su campamento por allá. Y el rey de Israel se quitó del lado y el rey de Siria no le pudo caer en contra, no le pudo caer encima. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos ha revelado estas cosas para que cuando vengan sepamos y no nos tome por sorpresa. ¿Por qué creen ustedes que el diablo odia estos libritos rojos? ¿Por qué creen que los quiere hacer a un lado y el último ataque del diablo contra la iglesia? Adventista es dejar sin efecto el espíritu de profecía, porque aquí se lo desenmascara, porque aquí se saca las cosas que el diablo está haciendo y él ya no tiene una línea directa para engañar, porque ya hemos sido advertidos en guerra avisada, no cae soldado. Eso es lo que el diablo odia de estos libritos. Miren, hermanos, yo me acuerdo, yo tenía tan solo 14 años de edad. Iba a estudiar con un pastor puertorriqueño en Los Ángeles, California. Se llamaba el pastor Pedro Geli. El pastor fue invitado por el director de jóvenes para dar una charla a los jóvenes. Y él llegó y puso su mesa y puso todos los libros del espíritu de profecía allí. El pastor Pedro Geli. Y vino el primer anciano de la iglesia y lo sacó, casi le da vuelta a la mesa, le dijo, váyase con sus libritos rojos de aquí, que aquí solamente la Biblia se va a predicar. Un odio satánico casi lo sacó a empujones de la iglesia al pastor Heli, porque tenía los libros del espíritu de profecía, hermano. ¿Por qué creen? Y le estoy hablando de cuando yo tenía 14 años de edad. Miren desde cuándo está el odio contra los testimonios del mensaje del Señor. El diablo odia estos libros y va a usar a cualquiera que pueda para minar tu fe. Y si no lo crees, ve al Internet y vas a ver todo lo que dicen en contra de la mensajera del Señor. Todas las acusaciones que le hacen. Tú buscas Elena de White en el Internet y vas a encontrar todo lo negativo de ella más rápido que lo positivo. Igual que si buscas Hugo Gambetta, vas a encontrar todo lo malo que dicen primero. Pero mira esto. Esta es la revelación más sorprendente. En las iglesias adventistas del séptimo día, página 213, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, alabado sea su nombre. Esa es la lluvia tardía. Pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni ha abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. ¿Cuál es el poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios? ¿Cuál es, hermano? Apocalipsis 18, el que hablamos anoche, el cuarto ángel. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con su gloria, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores. Y las iglesias adventistas del séptimo día se afirmarán para resistirlo. ¿Qué van a resistir hermano? Quiere decir que lo que pasó en 1888 se va a volver a qué. Se van a firmar para resistirlo. ¿Por qué? Miren lo que los líderes van a decir. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y prerrogativa o expectativa, se oponen a la obra. ¿Por qué dicen no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, la gloria del cuarto ángel, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Hermanos. Las iglesias adventistas van a decir que el mensaje del cuarto ángel es una luz, ¿qué? Falsa. ¿Qué no fue lo que dijeron los dirigentes en 1888? Eso es fanatismo. Eso que dicen que fue los chapuzones de la lluvia tardía. Eso es mentira. Es puro fanatismo. No les crean. Exactamente lo mismo va a pasar en nuestros días. Y cualquiera que se levante a dar este mensaje, ¿de qué va a ser tildado? Den vuelta la página. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Cuando venga la ley dominical, justo antes de que esta venga, se va a dar la fuerte amonestación de que viene. No creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son la prueba de su carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los que prediquen este mensaje los van a llamar qué? Fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a que no vaya a escucharlos. Dice lo mismo en su, en su libro, hermana. Dice lo mismo, ¿verdad? Los ministros aconsejarán al pueblo a que no vaya a escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje: ya fuera que los hombres oyeran o no. Algunos escucharán esas amonestaciones. ¿Cuántos los van a escuchar? Algunos, pero la gran mayoría no les prestará atención. Qué triste, hermanos. Los ministros como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, Denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Hermanos, es muy triste lo que estamos leyendo. Sin embargo, Dios va a tener un remanente fiel. Y no puedo terminar en una nota tan negativa. Es cierto. Que todo esto se está cumpliendo ya delante de nuestros ojos. No esperen al futuro para el cumplimiento de estas cosas. Todo esto ya se está cumpliendo. Pero lo más maravilloso es que Dios va a tener un ejército que lo va a tener a Él como sumo jefe que lo va a sentar en el trono de sus vidas y va a decir, solo a Él obedecemos. Él va a tener un pueblo que le va a ser fiel en medio de toda la oposición. Y ese pueblo remanente va a ver el rostro de Cristo y va a triunfar con Él. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Mañana, mañana vamos a terminar la presentación de lo que es el mensaje de 1888 y solamente vimos la oposición a ese mensaje. Pero mañana vamos a ver la parte positiva, cuál es el mensaje de Minneapolis. Porque hasta ahora solamente hemos dicho que ponía los ojos en Jesús, a depender de él, a confiar en él. Mañana vamos a ver por qué es que el diablo odia este mensaje, porque es un mensaje de victoria, hermanos, es un mensaje de júbilo, es un mensaje de gozo, es un mensaje que trae paz, que trae certeza, que trae seguridad, es un mensaje que trae vida eterna, es un mensaje que trae salvación para todo aquel que lo acepte. Es el mensaje de que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Que el Señor nos ayude a entender que nuestra salvación depende solo de Él. Aferrarnos a Él. Ninguna organización humana te puede salvar. Ni la Iglesia Católica te salva, ni la Iglesia Adventista te salva. Y si te enseñaron a creer que te ibas a salvar por ser miembro de la Iglesia Adventista, Hoy aprendimos que la gran mayoría de los adventistas se van a perder. La gran mayoría se van a perder porque confían en el hombre. Porque ponen su apoyo en el brazo de la carne humana. Porque siguen sus líderes y vamos a ser guiados. Ciego guiando a otro ciego, los dos se van al pozo. Pastores dormidos predicando a e iglesias dormidas no los pueden despertar, dice la mensajera del Señor. El Señor quiere que su pueblo despierte. Ojalá que este fin de semana nos haya ayudado a despertar y a prepararnos para lo que viene. Pongámonos en pie para pedirle al Señor su bendición. el señor quiere que nos pongamos de parte de él y de su verdad. No solamente el mensaje de la justicia de Cristo ha sido rechazado. El mensaje del santuario, el mensaje de la naturaleza de Cristo que va muy relacionada y es parte de la justificación por la fe ha sido rechazado. Quiere el Señor que estudiemos como nunca antes su palabra, sus testimonios, porque es nuestra única salvaguardia contra los errores que vendrán. Oremos. Padre Santo, en esta hora pedimos la bendición de tu Espíritu Santo. Pedimos que tú nos guíes, que tú nos instruyas, que tú nos redargullas, que el mensaje que hemos escuchado, presentado por tu palabra y por tu profeta para el tiempo del fin, halle cabida en nuestros corazones, que no seamos rebeldes como el pueblo de antaño, como fue el pueblo de Israel. Sabemos, Señor, que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, al hijo de Dios que vino en persona a este mundo, porque siguieron a sus líderes religiosos. Porque el liderazgo del pueblo de Israel rechazó al Mesías, el pueblo siguió lo que sus líderes les decían. Sabemos, Señor, que el pueblo adventista rechazó el mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo, porque obedecieron a sus líderes. Hicieron lo que sus líderes dijeron y cerraron la puerta al Espíritu Santo. Ofendieron a tu Santo Espíritu y lo contrariaron y lo agraviaron. Y Señor, nosotros no estamos en condición mejor hoy en día. Al ver la condición que reina y predomina en nuestras iglesias, nuestras amadas iglesias adventistas, nos damos cuenta que Satanás ha logrado en gran medida sus propósitos. Los hombres siguen el ejemplo de hombres finitos. Las normas en tu iglesia han sido rebajadas. El mensaje para esta hora ha sido silenciado. Y miles de almas. Van a la perdición seguras de que están en el barco que lleva a la salvación porque son miembros de la iglesia remanente. Ayúdanos Señor a abrir nuestros ojos, a reconocer que la gran mayoría de los profesos observadores del sábado se van a perder. Oh Señor, que nosotros no seamos de ellos. Queremos estar entre los redimidos. Bendice a cada alma aquí presente. Bendice a aquellos que escuchan este mensaje a través de la pantalla. Y que allí donde estén tu bendición les acompañe. Y que tu Santo Espíritu selle tu mensaje en nuestros corazones para vida eterna. Gracias por Jesús nuestro Salvador. Gracias por su infinita justicia. Gracias porque en Él tenemos... No solamente perdón, justificación, pero también tú eres el Dios que nos santifica. Gracias porque en Jesús hay poder para vencer el pecado. Pon en nosotros enemistad, pon en nosotros odio, asco, aversión por el pecado, para que estemos dispuestos a abandonarlo y a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pídenos con tu bendición, lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.